todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México. Y el día de hoy les estoy trayendo una clase de lituano, por así decirlo. En este canal tengo un video viejísimo, yo creo que tiene como unos 8, 9 o 10 años ya, donde literalmente pronuncio todas las letras del abecedario lituano, pero solamente, si lo recuerdo bien, porque digo, tiene un siglo el video, solamente pronuncio las letras para que como que digamos que tengan una idea de cómo pronunciar esas letras en lituano. Y mucha gente realmente me ha encontrado aquí en YouTube a través de ese video. Pero quiero como que refrescar el tema, por así decirlo, y retomarlo también, digamos así. Y el día de hoy quiero hablarles sobre las vocales que tenemos en el lituano. Quiero separar las vocales de las consonantes. Las consonantes va a ser, digamos que un video aparte, o incluso estoy pensando hacer como varios videos separados, digamos así, porque hay bastantes vocales en lituano, o bueno, en muchos idiomas. Así que el día de hoy, si quieren aprender cuáles son las vocales que tenemos en lituano, cómo se pronuncian, pues obviamente quédense a ver este video. Y bueno, antes de pronunciarles, o sea, antes de decirles cómo se pronuncian las vocales en lituano, digamos que en rasgos generales, por así decirlo, hablando muy, muy en general, en lituano tenemos 5 vocales. Básicamente podríamos decir que son las mismas que existen en muchos idiomas del mundo, incluyendo el español, que es la A, la E, la I, la O y la U. No más que, pues, la cuestión se empieza a complicar cuando uno le dice a un extranjero es que en lituano las vocales pueden ser cortas y largas. ¿Qué significa esto? Que pues las puedes pronunciar de una manera como más corta, digamos así, cuando están en las palabras, o de una manera un poquito más alargada, ¿no? Y eso también obviamente afecta no solamente la pronunciación, a veces dependiendo de cómo pronuncies la palabra, puedes cambiar el significado de la palabra, porque hay palabras, no solo en español, sino en lituano también, que dependiendo de cómo la pronuncies o dónde caiga el acento, va a cambiar el significado de la palabra, ¿no? Y también, si lo vemos desde el punto de, o sea, de la gramática, digamos así, pues uno tiene que aprender ciertas reglas para escribir bien el lituano. Y bueno, entonces vamos a empezar con las primeras 5 vocales, las cortas que tenemos en el lituano, que es la A, la E, la I, la O y la U, que corresponden a esas letras que acabo de pronunciarles. Esas vocales básicamente se pronuncian de manera corta y ahorita les voy a dar los ejemplos de cada una, o bueno, con cada una de esas vocales. Por ejemplo, la A corta podemos encontrar en la palabra mamá. Las dos A's son cortas, mamá, que en español sería mamá, es lo mismo, ¿no? También en la palabra calva. Calva es colina. Las dos A's también son cortas. No necesariamente tienen que ser las dos cortas en una sola palabra. Simplemente son, digamos que las palabras que se me ocurren en este momento. La siguiente vocal va a ser la E, o la E corta. Digamos así, que en lituano es más abierta. Se escribe igual, nomás que es más abierta. Y muchas veces los extranjeros la confunden al escucharla, digamos así, con la A, porque en lituano es A y E. E es como sería lo mismo que E en español, E. Y la E corta en lituano es, por ejemplo, medus, medus, ma, ma, medus. Para que escuchen la diferencia, espero que la puedan escuchar. Medus es miel en lituano. O, por ejemplo, gera, gera, que significa buena. No sé, una niña buena, por ejemplo, gera. Garas, garas es una A larga y sería vapor. No sé si escuchen la diferencia entre gera y garas. Entonces, gera, medus es una E lituana, que sería E corta.
La siguiente vocal es la I y tenemos una I corta, I, I. Y por ejemplo, píperas. Píperas, tenemos dos Is latinas cortas, que sería pimiento en lituano. Kibiras. Kibiras, también tenemos dos Is latinas cortas. Kibiras es cubeta. Y obviamente la I latina no tiene que, o sea, cada palabra no tiene que tener dos o más Is latinas, puede ser solamente una. La siguiente vocal es la O, y la O realmente corta la encontramos en palabras extranjeras, digamos así, porque en las palabras lituanas o de origen lituano, por así decirlo, o lo que consideramos ya lituano, la O siempre es larga, así que solamente en las palabras extranjeras la O es corta, o es la tendencia, digamos así. Por ejemplo, cocosas, que es coco, ¿no? Cocosas. Botoxas es una O corta. Y la última vocal corta es la U, que es U, U. Y por ejemplo, la encontramos en la palabra kugelis, que es una comida, uno de los platillos tradicionales lituanos, que es pastel de papa, podríamos decirlo así, kugelis. O por ejemplo, lukštas. Lukštas, que significa cáscara. Así que estas son las cinco vocales cortas que tenemos en lituano. Y ahora pasamos a las vocales largas. En lituano tenemos seis vocales largas que corresponden a más letras, a 10 letras, y realmente ahí es donde se complica aún más la cuestión. Obviamente se complica en cuanto a escribir las palabras, no tanto a pronunciarlas. O sea, si ustedes van a aprender el lituano solo hablado, digamos así, pues ahí no va a haber ningún problema, por así decirlo, pero si van a querer aprender a escribirlo y a escribirlo bien, ahí es donde pues se les va a complicar la cuestión, pero obviamente es difícil, pero no es imposible. Y bueno, la primera vocal larga es la A también, nomás que la tenemos como normal, por así decir, que es A, que es en la palabra, por ejemplo, lápiz. Lápiz, aquí incluso tenemos dos As, la primera es larga y la segunda es corta. Lápiz significa hoja de papel, hoja de árbol. Pero también tenemos otra A larga que tiene como un ganchito, digamos así, que en español significa ese signo diacrítico, se llama agañoc, o bueno, ogoñoc, no sé cómo lo pronuncia, porque para mí esa palabra es rusa, no sé si la hayan tomado del ruso, realmente nunca me he puesto a investigar. En lituano ese ganchito se llama nosine, dicen el nombre de la palabra y dicen nosine, a nosine, y esa a siempre es larga, la que tiene ese ganchito o el ogonyok. Y entonces, por ejemplo, aparece muchas veces al final de ciertas palabras, pero también la puede uno encontrar en medio de alguna palabra o al inicio. Y por ejemplo, en la palabra ajuelas, que significa roble e incluso puede ser nombre de hombre. Así que sí, tenemos dos A largas, la A normal, por así decir, lápiz, y la A con ganchito o con el agañoc, que es ajuelas. La siguiente vocal larga que tenemos es la E, bueno, sería E en español, pero en lituano de nuevo es la E, y esa también tiene como dos versiones, la E, E normal, E, E, y la que tiene un ganchito, el agañoc, y también pueden encontrarlas pues en diferentes palabras. Por ejemplo, ladas es hielo, viene con la A normal, es que voy a decir normal así para que como que las distingan, y la que tiene el ganchito muchas veces viene en los verbos, por ejemplo, skaste, que es hundirse, nekaste, que es odiar. Entonces, ladas, skaste, nekaste. Las es en lituano, sea corta o larga, les vuelvo a repetir, son más abiertas que la E en español.
Bueno, la siguiente vocal larga en lituano es la E. Y sí, tenemos una E en lituano, solamente que la marcamos de diferente manera, por así decirlo, para distinguirla de las otras E's o las A. Y le ponemos un puntito y es nuestra E. Y obviamente también viene en diferentes palabras, como skates. Es una E así, la A, E, A, E. Entonces, skates es paraguas, villas. Villas significa viento y siempre es larga, la E lituana. La siguiente letra, bueno, vocal larga en lituano es la I latina, no más que en este caso de nuevo viene con el ganchito o con el aganok y muchas veces la encontramos en verbos, pero también en otras palabras, como por ejemplo, misle, misle es I. Misle significa acertijo, liste, liste significa meterse en algún lado, no sé, o en los asuntos ajenos. La siguiente vocal larga también es una I, no más que en lituano se llama I ilgoi, que es la Y en español, I. Y es una vocal en lituano. No hay muchas palabras que empiecen con la I larga. Tal vez podríamos decir que la encontramos más como en medio de alguna palabra. Pero bueno, les voy a dar un par de ejemplos con la Y al principio. En lituano es I ilgoje. Y por ejemplo, en la palabra ida, que es defecto. Ida. Ila, que es, creo que se llama punzón de costura, o sea, los que hacen zapatos usan esa herramienta, entonces en lituano es ila, ila, ida, ida. La siguiente vocal larga es la O, como les dije hace unos minutos, la O en lituano siempre es larga cuando se trata de las palabras lituanas, entonces es O. O y las la encontramos en las palabras como motina, que es madre, loba, que es cama. Y las últimas vocales largas que tenemos en lituano son las U's y tenemos dos U's. Una de ellas, la primera que voy a mencionar, es la que tiene como una rayita encima. Eso en lituano muestra que es una U larga y pues, por ejemplo, la encontramos en la palabra use, bigote, ¿no? Es use, luste, luste, que es romperse. Y la U, que, la otra U, o la última U larga que tenemos, también tiene el ganchito, el aganyok, y la encontramos muchas veces en verbos, que por ejemplo en la palabra skustes, skustes, lo que significa quejarse, y se pronuncia de la misma manera, U, solamente que ahí ya vienen las reglas gramaticales, cuando se escribe una U y cuando se escribe la otra. Y pues nada, yo creo que hasta aquí este videito, no sé qué tan largo se me haya hecho, espero que no muy largo, pero espero que pues me haya sabido explicar más o menos de cómo se pronuncian las vocales en lituano, que las tenemos cortas y largas. Realmente podríamos decir que no existe una manera de explicarles cómo saber cómo pronunciar, en qué palabra pronunciar las vocales, o sea, que en qué palabras son más cortas y en qué palabras más largas. O sea, uno tiene que aprender las palabras simplemente cuando está, o sea, si quiere aprender el lituano, simplemente aprenden que es mamá, la palabra mamá tiene las dos A's cortas, pero motina tiene, por ejemplo, la O larga, ¿no? Entonces, no hay forma como tal, digamos así, y hay obviamente letras que les mencioné que siempre son largas y algunas otras, bueno, una realmente que es la O, que siempre es corta en palabras extranjeras, ¿no? Las largas son como la, por ejemplo, la Y, que es I, ilgoje, las dos U's que tiene, una tiene la rayita y otra tiene el ganchito, o sea, todas las letras con ganchitos son largas, o sea, hay cosas que pueden aprender, digamos así.
Y hay cosas, o sea, aprender, me refiero a memorizar las reglas, y otras pues simplemente tienen que aprender las palabras, memorizar cómo se pronuncian, y creo que es el camino más fácil, por así decirlo. Entonces, nada, yo espero que este video les haya pues servido, les haya gustado, que les sirva en un futuro para cuando quieran aprender en mi lengua materna, que es el lituano, o si lo están aprendiendo ahora. Alguna duda, no sé, pregunta que me quieran dejar, lo pueden hacer debajo de este video. Si este video les gustó, les sirvió, por favor, denle me gusta a este video, suscríbanse a este su canal, compartan este videito con las personas a las que les puede interesar el tema de aprender el lituano. Y nada, les mando muchos besos y abrazos, se me cuidan muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye bye.